Y si los independentistas no votan a favor, se perderán los presupuestos más sociales de la historia. Y además, vendrá Pablo Casado y se comerá a todos los niños que no juren la Constitución. Aquests pressupostos són tan progressistes que només podria millorar si es diguessin pressupostos i pressupostes. Com t'ho vas fer? Uf, Ada, fueron negociaciones muy duras. ¿Quién es? Pablo Iglesias, el Coletas, el tío Chachi de la izquierda ecologista de Guays. ¡Pasa, hombre! ¡Adelante! Pedro, no me iré hasta que... ¿Qué he hecho? Si todavía no te he pedido nada. Perdón, ¿son los nervios? Empecemos por el salario mínimo. ¿Cuánto quieres? 100 euros más. 100 euros... ni para ti ni para mí. 165. Así quedan 900. Número redondo. Vale, gracias. Venga, va. ¿Qué más? Pide por esa boquita de bolchevique. Tenemos que subirle el IRPF a los ricos. Bien, vamos allá. Pon tú mismo la cifra. Yo no miro. Venga, va. Ya. Va. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Estás en racha! Tenemos que reformar el impuesto de sociedades para que las grandes empresas no tributen por menos del 15% y gravar los dividendos y las plusvalías de las empresas y el impuesto a las transacciones financieras. Mira, no sé ni qué coño has dicho, pero vamos. ¡Pa' ti la perra gorda! ¡Concedido! Joder, veo que eres fiel a los valores del socialismo marxista. Eso tampoco sé lo que es, pero... ¡Concedido! Y así fue como tuve que arrancarle las partidas una a una. Ja. Vols dir que no van aprovar els pressupostos perquè sabien que els independentistes no els aprovarien? ¿Pero qué dices? ¿Cómo quieres que...? ¡Mierda! Ahora mismo voy a cantarle las 40. Te llamo luego. No me estarás concediendo todo esto porque sabes que los presupuestos no saldrán. ¿No tendrás tú una mansión porque te has acomodado al lujo de la vida de los políticos? Bueno, si no salen los presupuestos, será culpa de los independentistas. ¡Ese es mi chico! ¡Venga, vamos! Como nos voten los catalanes, nos arruinamos.